Arranca el resumen de Central Copa. Por la fecha 14, el canalla visitó a Boca, empatando 0 a 0, en un partido que tuvo de todo, con un penal errado para cada lado. Muy buen partido de Central, metido durante los 90 minutos, en lo que el técnico le pidió. Los pibes canallas se trajeron un punto importante de la Bombonera. Acertado planteo de Carlos Tevez, poniendo a Cortés y a Martínez por la banda derecha. El Apache sabía que Boca por ese lado lastima. Y por eso el Apache puso a dos número 4. Jugó Cortés y jugó Martínez por el lado derecho. Creo que en general cumplieron más allá del penal, en donde los dos participan y tienen alguna falla. Sí, en especial Cortés, que termina siendo el penal para Boca sobre el final del primer tiempo. Que afortunadamente después lo termina tapando Servio y el partido termina empatado en cero. Pero bueno, nos vamos a meter en los puntajes de lo que fue el encuentro. Servio, que hablábamos recién, un 6. Pudo poner al equipo en ventaja, le atajaron un penal, pero se reivindicó parándole otro penal sobre la hora a Paul Fernández al finalizar el primer tiempo. Cortés un 5. Correcto al defender, baja un punto por la jugada del penal. Báez un 6, se está firmando muy bien con Rodríguez en la defensa. Rodríguez un 6,5, siempre resolvió con firmeza y hizo que los delanteros de Boca no generen peligro. Blanco un 6, no se proyectó demasiado, su trabajo en este partido más bien fue defensivo. Martínez un 5, participó junto con Cortés en la jugada del penal. McAllister un 6, quizás el mejor partido que le vimos jugar desde que llegó al club. Estuvo muy ordenado en su función. Ortiz, un 6. Se acopló bien con Francis para frenar a los volantes visitantes. Malcorra, un 5,5. Arrancó de mayor a menor. Por el lado izquierdo, cuando jugó fue una muy buena opción, pero se fue quedando con el correr de los minutos. Buonanotte, un 8. No me canso de decirlo. 17 años tiene el pibe. Las pidió todas. No se achicó ni al escenario ni al rival. Cuidémoslo al pibe, que hay futuro. Vélez, 5,5. Ofensivamente no gravitó, pero hizo el trabajo sucio que le pide Carlos, de ser el primer defensor del equipo cuando ellos tienen la pelota. Entraron Infantino y Marinelli, 5 para los dos, muy poca participación. Y también entraron Oviedo y el Chipi Frías, pero estuvieron muy poco tiempo en cancha como para calificarlos. La figura del partido, una vez más, Facundo Buonanotte. Esto decía nuestro director, Carlos Tevez, al finalizar el encuentro. No, sabía, como dije, primero sabía que cortándole la circulación de Fabra y Villa, nosotros íbamos a tener chance, ¿no? Donde ellos no se sentían cómodos del lado izquierdo, sabemos que Boca casi todos los ataques que hacen, lo hacen del lado izquierdo. Entonces nosotros marcándolo a los dos, después teníamos ventaja y creo que por suerte salió bien. No, nosotros venimos trabajando muchísimo con el grupo, tanto en lo físico como en lo mental y prácticamente, y creo que los chicos están tomando un conocimiento, un convencimiento también de que lo que están haciendo es el camino, ¿no? Entonces eso hace que tengan confianza con ellos mismos y eso hace que podamos hacer un primer tiempo como el equipo móvil contra vos. Así que la verdad que me voy contento porque los chicos vienen poniéndose a central y por delante de todos, y creo que el equipo lo está demostrando, no solamente los chicos sino también los grandes. No, estaba bueno porque, a ver, tenía ganas de ver este duelo porque la verdad que Gaspar patea muy bien los penales y Agustín lo ataja muy bien. En este caso ganó Agustín, pero la verdad que fue un duelo que estaba bueno, me gustó verlo porque dos arqueros que son muy buenos en las cosas que hacen y como dije antes, en este caso ganó Agustín, pues yo pensé que en este caso Gaspar iba a pegar fuerte, pero bueno, no fue lo que hizo. Y esto decía nuestro entrenador Carlos Tevez al finalizar el partido. Hablando un poco de la función de Martínez y Cortés para frenar a Fabra y a Villa por el lado derecho del canalla. Hablando un poco de lo que fue el enfrentamiento de
nuestro arquero Gaspar Servio con el arquero de Boca en cuanto a los penales y el funcionamiento y el compromiso que tienen los chicos con el club, y una frase que siempre todos decimos y queremos, que es central por adelante y por encima de todos. ¿Qué es lo que se viene ahora después de este gran empate y gran punto que se trajo el canalla de visitante? De local enfrentamos a Banfield el lunes 22 de agosto a las 16:30. El taladro se encuentra en el puesto número 22 con 15 puntos, mientras que el canalla escaló al puesto número 16 con 18 puntos. Hay 3 puntos de diferencia entre ambos. El partido es codificado por TNT Sport. Este fue el resumen de la fecha 14 y lo que se viene para el canalla. Seguinos en Instagram, central-copa. ¡Vamos el nuestro!